Ya acercándonos al mediodía, les dijimos, estamos con visitas. Está con nosotros Daniel Páez, que bueno, él es del Taller Popular Sur, que depende de la o representa la Municipalidad de Rawson, Encuentro de los Cuyanos y también de lo que es Amigos por la Danza. Ahí está. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy agradecido por el espacio. Bueno, trabajando a full veo porque mucha actividad para organizar lo que tienen próximamente. Contanos de qué se trata. Sí, ya hace más de un mes hemos preparado un espectáculo para el día 30 de junio que se llama Cuyanamente el espectáculo. Uh-huh. Es un pasaje por los modismos y la cultura de Cuyo, la forma de bailar, la forma de hablar, la forma de comunicarse. De las distintas clases sociales, ya sea de la gente de un viñatero, por ejemplo, uh-huh. Sí, la gente trabajadora, y pasando por un salón cuyano, pasando por un casamiento cuyano, uh-huh. Pasando por un homenaje al encuentro de los cuyanos, uh-huh. Y al viento sonda también, hacer un homenaje también. Mirá qué lindo, vos sabés esto. Que a mí eso es algo que me llama la atención y me parece muy bien de que lo hagan y que lo destacan. Lo destaque porque acá lo que nos meten muchas veces es el gaucho de la Pampa Humilde. No tiene nada que ver con el gaucho sanjuanino, el gaucho cuyano, ¿no? ¿Viste cuando hacen la publicidad y que sale el gauchito hablando con la Z? Uh-huh. ¿Y cómo vas, mami? Y nosotros no hablamos así. Es otra forma de hablar y de hablar, ¿no? Sí, esos modismos que se han instalado a veces. Y bueno, la Argentina es muy amplia y cada región tiene su regionalismo, o sea, tiene sus características principales. ¿No? Y bueno, idea potenciar un poco eso, mostrar hacia un público que por ahí no conoce estas idiosincrasias, mostrarle cómo se vive, cómo lo vive aquel que está en esto, o sea, que está en la parte de las danzas folclóricas, del canto. Incluso la vestimenta, ¿no? Se diferencia, claro, ¿no? Sí, se diferencia muchísimo porque, bueno, cada región adoptaba su vestimenta según lo que tenía a mano. Claro. Entonces, por ejemplo, bueno, nuestros viñateros, su sombrerito de paja, las alpargatitas, uh-huh. Las damas, porque trabajaba la dama y el hombre, o sea, en la viña. En la cosecha, claro. Claro, y en las gamelas, las canastas. Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso se va a ver reflejado en esto. Por ejemplo, también en un salón cuyano donde se hace como una fiesta de la alta sociedad, uh-huh. Donde aparece un jamón, donde aparecen las formas, hacemos un homenaje también a... porque lo hacemos justamente en la época cuando la mujer vota por primera vez. Ah, mirá vos. Hacemos esa referencia también. Claro. Que fue acá, y justamente acá de San Juan, claro. Surge acá, claro. Hacemos también esa... Y bueno, y justamente también hacer esa... siempre pasando por el lado de la danza folclórica, uh-huh. Contando una historia por ese lado. ¿Sí? Y lo característico también de todo esto es que la mayoría de todos estos bailarines y artistas que van a estar en escena son gente adulta. Claro. Son gente que por ahí hasta va a debutar por primera vez en un espectáculo. O sea, se va a ver en un nerviosismo especial. Claro. Porque, bueno, ellos creen o muchos se creen de que, bueno, ya ellos ya no están para ciertas cosas. Sí. Entonces, vamos a demostrar que no es así. Que no es así, ajá. Y bueno. Y lo vamos a demostrar acá, justamente. Perfecto. Ahí porque tenemos acá... Sí, vamos a hacer una pequeña muestra de lo que... muy poquito de lo que van a ver ese día. Bueno, algo de lo que se va a ver acá, porque tenemos la pareja acá de adultos. Decirnos los nombres de ellos. Alberto. Sí. Sí. Y Graciela van a bailar una cuequita, una cuequita de la época. Ellos representan al encuentro de los cuyanos, uh-huh. ¿Sí? Así es que bueno. Bueno, acá entonces los tenemos a los dos para que nos muestren parte de lo que se va a ver este 30 de junio, ¿no? Perfecto. A ti me gusta. ¡Hueca! ¡Hueca cuyana! La danza de los amores. ¿Y para cantarla quién vino? Dos criollazos, Ocampo Flores. A don Carlos Tacheretti y la tía Mercedita. La primera va, señores. Prepararse para la primera vuelta, mi amor.
Laura y se va. Mientras se va la tarde, seguí bailando. Pa' aquí, pa' allá, venite, ay, como jugando. Pa' aquí, pa' allá, venite, ay, como jugando. Como jugando, sí, con tu pañuelo. Ay, sí, ay, no, mi vida, ay, cariste cielo. Ay, sí, ay, no, mi vida, ay, cariste cielo. A la otra y a la vuelta. Cariste cielo, sí, del cielo mío. Ay, sí, ay, no, mi vida, ay, qué bailas lindo. Mi amor, mi luz, mi sueño, ay, dame un cariño. A ver, amigo Pelaya, no le afloje al baratito, la segunda va pa' usted. Frente a tan linda estampa ni se me ocurre chistar. Arriba los corazones, la segunda va a empezar. Ahí va la otra. No me mires, Ancina, que me haces daño. Reí, baila, mentime, ay, pero jugando. Reí, baila, mentime, ay, pero jugando. Pero jugando, sí, de frente a frente. Ay, sí, ay, no, mi vida, ay, mírame fuerte. Ay, sí, ay, no, mi vida, ay, mírame fuerte. Mírame fuerte, sí, querida China. Reí, baila, cántame, ay, como la India. Mi amor, mi luz, mi sueño, ay, mi San Juanina. Muy bien, qué lindo. He observado un detalle de entrada, ¿no? Sí. Que el señor le entrega el pañuelo a la dama antes, sí, de empezar a bailar, ¿no? Eso es una... Claro, en la caballerosidad, ¿no?, de la época. Claro. ¿Sí? O sea, esas costumbres que se han arraigado. Claro. Y bueno... Un acto de caballerosidad, ¿no? Claro, caballerosidad. Sí, es muy común, sí, muy común, donde, bueno, el hombre siempre sacaba a bailar a la dama. Ya. Hoy ha cambiado mucho, ahora las chicas nos sacan a bailar a nosotros y demás. Antes, pero, en un baile común, social, el que iba, claro, invitaba a la dama a bailar, sí, era el caballero. Y, ¿no?, a veces tenía que pasar primero por la madre. Claro, pedir permiso. Claro, y bueno. Se autorizaba la madre, cierto, el padre. Claro. Recién salía a bailar, ¿no? No había mucho contacto, no, o sea, claro, a veces no se podía tocar a veces las manos, hasta que no hubiese una confianza. Claro. Entonces, claro, bueno, en una danza folclórica se representa ese cortejo, claro, bueno, que es muy lindo, y a la hora de bailarlo ellos lo representan muy bien. Qué bonito, qué lindo, ¿no? El respeto por sobre todas las cosas. Claro. Cosas que se ha perdido muchísimo ahora, ¿no? Sí, sí. Fíjate que está muy bueno eso que decís del respeto. La particularidad que te decía de que mucha de la gente es gente adulta. Claro. ¿Sí? Y yo, mis clases se caracterizan de, por ejemplo, yo hago bailar a chicos de 15 años con gente de 80 años. Claro. Y esa comunión que hay, o sea, esa fusión, se empieza a ver el respeto que decías vos. O sea, claro, el niño, el joven respeta al adulto y el adulto respeta al joven, y hay un intercambio de ideas y bueno, y se va construyendo cosas. Hermoso, qué lindo. Daniel, ya lo vamos a charlar a esto con más tiempo, en otra ocasión, te vamos a invitar para que hablemos de todas estas cosas. ¿Sí? Esto repetimos entonces el 30 de junio. El 30 de junio en el TES, en el espacio teatral TES, donde Gardiol. Bueno, las entradas se venden online, uh-huh, sí, salen $500 las entradas, y se pueden comunicar conmigo, ya sea a mi Facebook, Pablo Daniel Páez, a mi número 264-417-4556, y bueno, y se comunican conmigo, o a mi Instagram, uh-huh, Dani Pablo 80,
Y bueno, y ahí pueden sacar su entrada y bueno, y disfrutar dos funciones, 19 horas y 21 horas, porque son 60 bailarines, tuve que dividirlo. 60 bailarines. Tuve que dividirlo en dos para poder hacer dos funciones. Qué bueno. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Ahí está. Ah, vamos, hacemos otra. Vamos al corte entonces con ¿qué van a bailar? Un gatito cuyano, el chupino. El chupino. Con el chupino entonces nos despedimos, nos vamos a la pausa y volvemos después en lo que pasa. El chupino con la pareja de bailarines adultos mayores aquí en el estudio de Sonda TV. Basta de chicha chicharra, dentren nomás las guitarras. Primera. Mendoza baila la chacarera, cuando en Mendoza baila la chacarera, de San Juan se divisa la polvadera, de San Juan se divisa la polvadera. Y si los sanjuaninos bailan el guando, si nos dicen está temblando. El mozo resultó bueno y la china salió guapa. Está linda la parejita para el baile y para la guarapa. Métale a la otra, cuñao, que ya se puso nublado. Segunda. Mendoza bailan gran alboroto, cacarean las gallinas, ladran los chocos, cacarean las gallinas, ladran los chocos. Y cuando baila el gato un sanjuanino, la cola porque chupino.